luz. Adentro tuyo hay un lugar para vos. Acá no más, en este mundo hay un lugar para vos. Acá no más, adentro tuyo hay un lugar. Con un informe que han titulado Debate de Medios en un lugar inesperado. Esto es porque fue en el programa del Hijo Repeto. El debate fue entre Gonzalo Heredia y Cristina Pérez. Lo vemos. Debate sobre el rol de los medios en un ámbito inesperado. Estamos con miedo en la calle, es verdad que también hay afán, y entonces empezamos a temerle a cualquiera. No quiero desconfiar del primero que pasa con capucha, o de la primer moto que hay con dos pibes, estar mirando, pensando, no, también, no quiere vivir así. Puede ser un guiño también, a esta cosa de apertura, decir, bueno, o sea, tengamos otro lugar donde pararnos también, ¿no? Como otra visión del otro. No, y no acusar a todos los que tienen, por eso es mala facha, claro, ¿no? A todos los que tienen un aspecto, pensar que todos porque tienen ese aspecto son delincuentes. No, digamos, pararse, ¿no? No pararse en ese lugar. Aparte, y que uno tiende por el reflejo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Hay también mucha información que te dan, ¿eh? Mucha también. Data, mucho noticiero. Perdón, ¿no? Pero hay mucho noticiero, hay muchas cosas. Lo que siento es que, viendo lo de Candela, por ejemplo, que uno ve los errores en la investigación o lo que no pasó durante el tiempo que la chiquita estuvo con vida. Te preguntas si realmente está preparada la fuerza para dar el servicio de seguridad que tiene, pero, que dar, ¿no? Cristina, no sé si la fuerza solamente, ¿eh? Perdón, no quiero meterme en ningún tema ni polemizar nada, pero no sé si la fuerza policíaca solamente. Empieza con la voluntad política. Hay mucha información y mucha data que dijeron que se volvió en un circo todo, ¿eh? También hay que hacer como una autocrítica, no estoy hablando ni por vos ni por nadie, pero no por nadie puntual. Creo que cada uno cuando se va a dormir tiene que tener autocrítica, decir, loco, o sea, no, somos seres humanos, o sea, bajemos, hay que pensar un poco en el prójimo. Estoy de acuerdo totalmente con vos en eso, Gonzalo. El circo no le sirve a nadie. Pero uno tiene que buscar los datos y aportar los datos necesarios ante un caso que es de interés general. Y gracias a la prensa muchas veces se avanza en casos en que si no, no se avanzaría bajo ningún punto de vista. Sí, o sea, no creo que sea el 100% así igual, ¿eh? No creo que sea el 100% así. ¿Qué es absoluto? No sé, me parece que es muy hondo, o sea, eso. Pero no creo que sea el 100% así. Creo que es un 50 prensa, y un 50 por ahí, también. ¿No sabría cuántos chicos se perdieron o no se habrían está bien, encontrado pero eso entra dentro de un 50%. El otro 50% pasa todo lo que pasa también. El problema es anterior, vos no te puede tragar la tierra. No es el problema el mensajero, el problema está antes. A vos no te pueden robar a la salida de tu casa, el problema está antes. Tiene que haber un policía en la esquina que haga que ningún ladrón se anime a robar porque haya poder disuasivo. Está bien. ¿No le vas a echar la culpa al periodista que está contando la noticia? No, capaz que eso no sí, pero yo no le echo la culpa al periodismo. Digo, el problema es anterior. A ver, todos hemos visto mamarrachadas. Pero las hay diciendo en todos datos. Los ámbitos. Está bien, digo, pero también las hay ahí. Está ¿Cuál bien? Es el criterio, Cristina? ¿Cómo hacen? Con... Mirá, yo creo lo que... de Candela fue un tema delicado y por ahí tiene que ver un poco con lo de Gonzalo, que en algún momento hasta se generó una cosa como que el periodismo había perjudicado a la causa. Como en todo vas a encontrar distintas formas de ejercer el periodismo. Sí. Yo creo que hay algo que se llama proceso de decisión editorial, en el cual uno plantea, ¿cuándo le haces daño a un tercero? Y ahí es tu límite. Tu límite es cuando una información hace daño, sí, o cuando no decís la verdad, sabiendo que no decís la verdad. Está y bien. Seguimos teniendo información de ese tipo que no decimos. No, está bien. Ahora, por eso digo, el límite me parece está medio corrido, o sea que vos decís, bueno, este es el límite, el daño al tercero. Hay gente que no la tiene. Claro, o sea, ¿qué tiene que ver eso con que una... Vos tenés las primeras 48 horas de una investigación, son casi las únicas, eso lo dicen hasta en las películas. Sí. Si en el tiempo que la nena estuvo con vida no se hizo lo adecuado para salvarla, y yo ahora me pregunto, y sale el testigo, de golpe testigo reservado, de golpe la prueba, de golpe todo. La sensación mía es que están justificando lo que nos hizo bien antes cuando la nena estaba con vida. ¿Qué querés que te diga? No, está bien. O sea, a mí me indigna. Yo comparto con vos, ¿eh? Hay un 50% que no... A eso voy. O sea, vos me hablas de totalidad. Yo te hablo que es un 50 y un 50. A eso voy, ¿entendés? Pero siempre va a haber grises y va a haber cosas que te gustan pero y cosas me parece que no. Que hay lugares donde no tiene que haber grises. A eso voy, ¿entendés? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Nadie quiere hablar? Sí, justo habíamos estado hablando aquí con Telma y hablábamos de este contexto, de esta noticia, sin saber que iba a venir el informe. Yo me voy a permitir escucharlos a ustedes. Me voy a permitir, hice esta digresión a propósito para que vayan pensando, creo que llama la atención esto que vimos,
Y no sé si vos tenés opinión. ¿Vos por qué no? No, en principio creo que la producción lo puso, sobre todo porque esto ocurre en un programa que en general se tratan temas mucho más livianos que este. Entonces, bueno, es llamativo que un debate sobre cómo los medios tratan noticias que son gravísimas en un programa que suele ser de temas livianos, es interesante. Lo que pasa es que Nicolás Repetto no empieza con un tema liviano. Nicolás Repetto empieza bajo la consigna de no metamos miedo, mete un miedo total. Habla, bueno, no hay que discriminar a los encapuchados, no hay que tener miedo de tal, pero en realidad está, digamos, lo que está generando y lo que está instalando es todo lo contrario. Me parece que es una, digamos, por ser un, yo no lo veo el programa, pero por ser un programa, digamos, de diversión o de entretenimiento, me parece que está bien cargado ideológicamente. Y me pareció que Heredia trata de alguna manera, argumentar, por ahí con todo un conjunto, o por lo menos con dos o tres personas en contra, sin posibilidades de desarrollar mucho la idea, pero me parece que trató de argumentar bien con respecto a lo que hicieron los medios con el caso Candela. Uh-huh. Hay un, si el tema aparece en este tipo de programas, que aparentemente no tiene nada que ver con este tratamiento, es porque el tema Candela conmovió profundamente a toda la sociedad. Y una de las cosas que puso en debate justamente es el rol de los medios y el rol de los noticieros con respecto a este tipo de casos. Acá se abre una polémica muy interesante. Evidentemente, digamos, pasa lo que decía antes Orlando, a veces se opina sin tener demasiados elementos, sin conocer demasiado el tema, y en esto me parece que estamos todos pecando ahí de manotear lo que podemos y tratar de, por lo menos, expresar la indignación que nos causa lo que sucedió. Pero evidentemente hay un, y lo digo desde tener una participación muy activa en uno de los noticieros, que es el noticiero de este canal, nos encontramos a diario con que el tratamiento de determinadas noticias, no todos los noticieros, no todos los canales siguen los mismos parámetros, no todos siguen las mismas reglas de ética con el tratamiento de la noticia. Y en este caso del secuestro de esta nena, fue evidentemente una campaña, una competencia por quién hacía el mejor show con este tema, y las consecuencias fueron lamentables. O sea, hay una responsabilidad del periodismo, y esto creo que hay que revisarlo. Debería haber algún código de ética o como dicen habitualmente, utiliza la policía, un protocolo de cómo manejarse con determinados temas, porque el medio de comunicación pasa a ser parte también de todo el proceso de investigación, de recuperación de la nena, de ver cómo se llega a los raptores, cómo se hace para acorralarlos, o de lo contrario, pasa a ser parte cómplice de que provoque un desencadenante terrible como fue este hecho. No digo que los medios sean responsables, pero revisemos a ver qué pasó con esto, Raúl, también. Y esto que estás contando, les pregunto, cualquiera de nosotros y cualquiera de los que nos está viendo y escuchando sabe que es recurrente y que esto ocurrió hoy, y dentro de un año, dos o tres, va a ocurrir otro hecho que va a acumular las mismas defecciones, escándalos y demás de esto. Esto es incorregible, como diría Borges. En este contexto periodístico es incorregible. No con los mismos elementos no se puede construir una nueva cosa. Hay que, la nueva cosa requiere otro sustrato periodístico. Con este sustrato periodístico, con el negocio por delante de la noticia, con noticieros que están obligados a dar información durante las 24 horas del día con señales, con radios que si dejan de hablar se queda en silencio el micrófono, con la improvisación de periodistas cada vez de menor nivel por el costo, como lo explicaba el otro día Ignacio Ramonet. En una empresa vos tenés rangos de profesionalidad, de acuerdo, y tienen un costo esos rangos de profesionalidad. Hay un momento que vos vas bajando todos los recursos, digamos, de edición del responsable de la edición, del que conduce, y terminás en un afluente menor que es el que hace todos esos disparates en la calle. Claro, bueno, tenés varios problemas graves, muy sintéticamente. Me tengo que ir a Chile. Ya. Digo, el tema es que sin llegar al tema de la censura, es un tema complicado, es un tema que vamos a tener que encarar, porque los daños pueden ser terribles, digo, me parece que esto es lo que hay que tener en cuenta, y es un tema a analizar. Digo, yo no creo que nadie tenga la respuesta fácil y determinante, digamos, bueno, esto se hace así. Pero es un tema para discutir. Yo creo que lo de Candela fue una advertencia. Estamos ante un tema muy grave, muy serio, que merece la atención y el estudio, no cuando vuelva a pasar, ahora que no está pasando.
Sí, Escudio, dígame. Sí. Bueno, yo creo que el tema Candela conmovió tanto a la sociedad argentina, porque la nuestra es una sociedad más humanitaria que la mayor parte de las sociedades. La sensibilidad de la sociedad argentina genera un mercado, y la explotación de ese mercado puede llevar a consecuencias atroces, y creo que esto es lo que ha ocurrido. Yo creo que la mayor parte de la gente no está consciente que en otros países del hemisferio y en muchos países del mundo son comunes los seguros contra secuestros. Valen muchísimo dinero, y cuando se produce un secuestro, bueno, pues el secuestrado es tratado por medio de equipos profesionales que están acostumbrados a negociar con los secuestradores de una manera muy confidencial, y en la inmensa mayoría de los casos el secuestrado es rescatado. Bueno, si en esos países, si una persona que tiene semejante seguro de secuestro padece una cobertura de prensa como la que se dio en la Argentina, los términos de la póliza de secuestro dejan de tener valor. Ajá. Claro. Y entonces el secuestrado es casi seguramente muerto. Así que yo creo que tenemos que aprender un poco sobre las cosas que han pasado desde hace décadas en Colombia, por ejemplo, con los secuestros de la FARC, para saber cómo manejarnos en estos casos. Porque si vamos a ser, si somos tan sensibles efectivamente frente a la pérdida de vida humana, y enhorabuena que lo seamos, bueno, no lo convirtamos en un negocio. Bien, nos vamos a un corte y ya volvemos con más 6, 7, 8. Creemos en nuestras ideas, buscamos conciencia. Cada cual representa un